Estamos acá en la Patagonia Cup, gente, ya estamos con campeones, estamos con Lucas, con el técnico de esta gente, sí, San Francisco del Bolsón, que acaban de salir campeones los chicos y nos van a contar un poquito cómo les ha ido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? A ver, ¿la primera vez que venían a competir? Nosotros sí, con San Francisco es la primera vez. Los chicos 2012 ya habían venido con otro equipo, Millonarios, varias veces. Bueno, Millonarios Bariloche a préstamo, pero la primera vez que venimos con el club. Así que nos fue bastante bien, perdimos un solo partido, clasificamos a la final y bueno, la ganamos recién ampliamente. ¿Qué tal estuvo el nivel del juego, del campeonato? El nivel es bastante bueno, más a lo que estamos acostumbrados nosotros en la liga. Nos encontramos con equipos bastante duros acá, juego bastante trabado, bastante duro también. Así que nada, nos sirvió como experiencia también a nosotros. O sea, buen nivel del torneo. ¿Los arbitrajes cómo estuvieron? Ahí estamos, en arbitraje bastante... más o menos. Sí, más o menos. ¿Son exigentes con los chicos? ¿Cómo es el tema? Nosotros sí. En estas categorías, 12, 13, tratamos de exigirlo bastante. En cuanto a juego, en cuanto a posicionamiento, en cuanto a físico. Nosotros hicimos una pretemporada de 3 meses para estar acá, así que nada, nos fue bastante bien, por suerte. Escuchame, ¿y el club este cuánto tiene de existencia? ¿Cuándo nació? Nosotros éramos un equipo de futsal de mayores y hace 4 años decidimos formar chicos, chiquitos. Ahora actualmente tenemos 6 categorías y son las 2 más grandes que las que trajimos acá. Así, o sea, ¿hay futuro? Sí, recién está empezando, tenemos 4 años recién con infantiles, así que nada, nos fue bastante bien ahora. En Bariloche el año pasado salimos campeones de la Copa Oro en las dos categorías que trajimos acá, así que en el torneo Amistad, que es un torneo parecido al que es Copa Cup, así que nos animamos a venir acá y bueno, nos fue bien. Salimos campeones acá en Copa Plata con 2012 recién y estamos clasificados a la final Copa Oro a las 3 de la tarde.